Muy buenas gente, bienvenidos un día más a ThemeCoaster y bienvenidos de nuevo a un vídeo particular de ThemeCoaster. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo reacción sobre el primer vídeo que grabé de ThemeCoaster. Sí, hace ya un año y dos semanas más o menos grabé el primer vídeo llamado Parque Warner 2023. Es decir, la apertura de la temporada 2023 en Parque Warner. Justamente lo grabé el día después, porque el día de la apertura yo estuve con compañeros youtubers, pero no era en su momento youtuber, era un cliente pues como cualquiera. Entonces, bueno, pues después de un año ya de canal, pues me pareció interesante pues hacer un pequeño vídeo sobre pues reaccionando a mi primer vídeo, viendo las cosas que hacía en su momento, las cosas que hacía mal, incluso porque aquí iba a haber un montón de fallos. Todo se ha dicho. Y qué bueno que vosotros, que ya sois muchos ya en mi canal, pues podáis compartir conmigo vuestros comentarios, opiniones, cosas que os gustara de ese vídeo, cosas que no os gustara. Y bueno, pues también veamos las cosas que he ido mejorando en este año. Así que eso parece, pues nada, comenzamos ya con el vídeo. Y nada, pues vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir comentando un poco pues lo que voy viendo, las cosas que dije que iba a hacer y que luego no hice. Sí es cierto que muchas las he hecho en vídeos posteriores, pero en este vídeo suena como que lo hago todo, todo, todo en este vídeo y muchas cosas que me dejé por el camino, todo se ha dicho. Pero bueno, me parece una cosa pues, bastante curiosa. Así que chicos, si queréis, pues comenzamos, vamos a ello. Muy buenos días chicos, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al primer ya fijaros que para empezar las gafas no las tengo, o sea, tengo otro tipo de gafas y si os fijáis en el reflejo de gafas podéis ver perfectamente el palo tan cutre que me compré esa misma mañana para grabar el vídeo. Que voy a hacer en el canal, un blog de lo más general, quiero ver pues novedades del parque para esta temporada, mostrar un poquito lo que es el parque, oferta gastronómica, oferta de atracciones. Ojo, de lo más general, oferta gastronómica, oferta de atracciones, y luego no tengo nada que ver con eso. Y sobre todo, pues para aquellos que ya conocéis el parque como yo, pues veáis un poquito de qué va esta temporada y qué tiene va para nosotros. En cambio, para aquellos que nunca habéis estado, pues tomamos este vídeo como una mini guía sobre cómo es el parque para cuando queréis venir, pues cogéis la clave y echar acá a Madrid. O sea, fijaos también el entusiasmo que le ponía al vídeo, o sea, prácticamente no sonrío nada, estoy totalmente serio. Claro, todo se ha dicho, yo en estos vídeos, o sea, en casi todos los vídeos, chicos, no hago guión. Es decir, yo me pongo el tema que quiero hacer el vídeo, me lanzo a grabar y se acabó. Salvo uno que ya sabéis que fue el de la historia de Parque Warner, ahí sí tengo que preparar un poquito más de guión, pero en este caso y en todos los demás no preparo nada. Pero fijaros con qué un tono de voz tan neutro, como serio, como bueno, hago esto por obligación básicamente para que lo veáis y ya está. Pero bueno, también se ha dicho que fue el primer vídeo que grabé y bueno, pues estas cosas se tienen que dar. Aquí luego nombro a tres chicas que conocí en la universidad y que bueno, les conté que iba a hacer este tipo de vídeos y que me pidieron que les dedicara el vídeo. Bueno, pues yo se lo dediqué, pero ya visto eso que no tuvo nada que repercutir. Fijaos el palo que más se ve, ¿eh? Bueno, la introducción. La intro, aparte de ser larga, porque creo que dura como unos 40, 50 segundos, hasta el minuto ya lo que ya incluso, es básicamente relleno de imágenes de Parque Warner y la música, vale, la música me la busqué yo, pero el vídeo, vamos, es relleno de Parque Warner y ala. Ni canal, ni a qué nos dedicamos, nada, es simplemente, bueno, sí. Da a entender que vídeos de Parque Warner, vale, está muy claro, pero ya está. Luego ya creo que el segundo vídeo, el de Pam, creo que ya tuvo la primera introducción con el nombre del canal y mi nombre personal, creo, no lo sé, pero me parece que sí. Pues ya estamos dentro de... Bueno, recuerdo que ya han puesto los cascos, esos cascos, que tampoco voy a hacer publicidad aquí de la marca, vale, eso de Samsung, y son unos cascos porque te permitía coger también el audio 360, ¿vale? De hecho, el walkthrough que grabé ese día, lo grabé utilizando los cascos para que cogiera bien el sonido ambiente de la zona. Pero luego al final me los quito porque para este vídeo no me hacía falta, me los quité y chimpo. Y luego ya, pues vamos viendo un poquito las áreas temáticas, etcétera, ¿vale?
Una de las cosas que me estoy fijando que es que ya hacía bien, fue regular, pero ya hacía bien en un momento, es lo de mirar a cámara fijamente, ¿vale? Mirar a cámara fijamente es una de las cosas que mucha gente me ha dicho que es complicado. O sea, a ver, no es que sea complicado, hay que tener práctica, pero si tienes siempre puesto el mismo punto y estás acostumbrado a ello, pues al final te sale como hacer churros, ¿vale? Sin embargo, en este primer vídeo, pues se ve que el tema de los ojos no era un gran problema para mí. A veces que se me va por ahí, pero casi siempre lo tenía fijo. Bueno, como veis, me planto en Superman, ¿vale? O sea, justo enfrente del Lex Luthor, y me pego un salto desde la avenida principal hasta allí. Todo demás me le pasa por el forro, básicamente. Y me planto ahí. Y me puedo hablar ahora de Shadows of Arkham como si supiera de lo que estoy diciendo. Ahora sí, pero en su momento no. Y luego ya se mete por ese zigzag y empieza una brutalidad de giros constantemente que te puede pegar un buen latigazo. Me da como hablar. Bueno, hemos probado Shadows of Arkham. Honestamente, no la probé, ¿vale? La probé el día anterior con los youtubers, pero ese día no la probé ni de broma. Aparte que Shadows of Arkham, como digo siempre, tiene fama de que es una montaña rusa muy fuerte por los giros y los loops tan cerrados que tiene, ¿vale? Es pequeña, es cortita, ¿vale? Es muy comprimido el recorrido, pero al ser tan cerrado el circuito, tan cerrado los giros, son muy fuertes los golpes que te puede dar. Y más si estás en los extremos, ¿vale? En el centro no, pero en los extremos hay que tener cuidado con eso. Nos plantamos en Batman y como podéis ver, estábamos en febrero. Y como podéis ver, Batman aún le quedaba mucho por hacer. Fíjate, no estaba ni el cartel de la atracción, la mansión no estaba ni pintada, estaba todo en obras. Lo que era atracción en sí ya estaba montada, obviamente, pero faltaban muchísimas cosas por hacer. El Robinson Pantry también le quedaba mucho, porque el Robinson creo que se abrió en julio, si mal no recuerdo, o sea, 2 meses después de la apertura de Batman. Y bueno, pues lo que os puedo contar, poco de esto, porque para eso ya remito a mis compis de otros parques, que hasta que tendrán más datos o más información. Claro, ¿qué vas a contar, chicos? Si en ese momento eras un cliente de pacotilla, pues ¿qué vas a saber tú de Batman? Lo sabían los que llevan dedicándose a esto muchos años. Bueno, aquí intento un poco, pues como aparentar algo que no era, ¿vale? Mencionando un poco a Velocity Coaster, por el simple hecho de que tiene un top hat, ¿vale? Y tú te has tenido un top hat. Pero vamos. O sea, el comentario es correcto, ¿vale? La comparación está bien hecha, pero claro, digamos que siendo un poco honesto, ahí lo hice para meter un poco la muletilla de chicos, aquí el Venda sabe lo que habla, pero no. Y es que está montando una especie de punto de restauración, es decir, de poder pues, tomar algo, pues, un bocadillo, etc. Con lo cual, digamos que el parque, entre comillas, está como ocupando esos huecos que era pues, una antigua vegetación. Vale, aquí hablo un poco del Robinson. Fijaos que el Robinson se queda en obras, ¿vale? Está tapado por la valla está azul y se estaban montando en ese momento, claro. Y luego ya pues, nos metemos al grado oeste. Y ya también aprovechamos para lo que es el turno de comer. ¿Vale? Que luego haremos un pequeño vídeo también para que veáis un poco pues, la oferta que haremos un pequeño vídeo, ¿eh? Y realmente no se hizo dentro de este, pero bueno, ahora lo que ya lo habéis visto, sabéis que lo que hay después no está. Pero más tarde llegó el vídeo de restauración, tiendas de Parque Warner, ¿sí? O gustos de precios, ¿vale? Así que seguid ahí porque continuamos. Bueno chicos, pues de camino a nuestro restaurante hemos entrado en Northwest Territory. A ver, al final chicos, pensar que en este vídeo tampoco tenía muy claro qué iba a grabar y qué no iba a grabar. Entonces al final estoy haciendo diferentes, o sea, pequeños vídeos que luego todos juntos mando completo, ¿vale? Son pequeñas tomas. Pensando así, ¿vale? Mirad así que era un novato, no sabía qué iba a grabar y qué no iba a grabar, qué contar, qué no contar. Y claro, es normal que de repente me plantara en Catatas Salvajes. Como si después creo que me planto, no sé si en Cartoon Café, puede ser. Sí, creo que de aquí me voy a Cartoon Café. Pero es eso, en vez de hacer un vídeo más largo como hago ahora, que os muestro un poco más el recorrido, comentamos Río Bravo, comentamos Coaster Express, comentamos lo que vamos viendo por el camino, ¿vale? Que es como se debe hacer un vídeo.
Yo aquí, claro, yo aquí me plantaba en el Cartoon Café, me plantaba en Stufol, hacía vídeo, 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 todo junto y para adelante. Así puedo, pues os hago también un fragmentito, claro, pues como un recorrido, o sea, un paseito por el parque para que... Vale, ese es el walkthrough que luego grabé, eso sí es cierto. ¿Veis? Y ahora de repente me planto en Cartoon Café y me pongo a hablar de menús. Vale. Bien. Que de hecho aprovecho y mando un saludo a Miki, porque Miki estuvo conmigo ese día. De hecho, mi compi, que a veces aparece por ahí escondidito, me acompañó ese día, me dio algunos consejos para grabar mi primer vídeo. Así que, Miki, si me estás viendo, un saludo muy grande. El tema de los precios va variando un poquito desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, la verdad que a lo mejor los precios pueden estar fijos durante unos añitos, a lo mejor luego los cambian. Entonces, aquí, por ejemplo, pues tenemos menú adulto 9.50. Si os digo, chicos, que no vamos a ver todo el vientre, ¿vale? Porque es casi una hora de vídeo y tampoco pretendo que esto sea un coñazo, ¿vale? Vamos a ver si os parece 20 minutos, pues más o menos, y ahí lo dejamos. Así que bueno, vamos a entrar a comer a la carta un café y bueno, ya os contamos un poquito más, pues qué platos tenemos en la oferta, etc. Así que nada, continuamos. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, esta toma, o sea, este vídeo en el que yo describo un poquito la oferta que tiene Cartoon Café, que es prácticamente la misma que tiene el rancho, ¿vale? Os lo digo ya, chicos, el rancho de Owest Territory y Cartoon Café de Cartoon Village tienen la misma oferta gastronómica en cuanto a platos, ¿vale? Como podéis ver, tiene la paella, tiene la lasaña, tiene el brócoli, tiene las costillas, ¿vale? Esto mismo también se puede ver en el rancho, ¿vale? Es lo mismo. ¿Qué puede cambiar? Quizás, que a lo mejor en el rancho tiene la oferta está de la parrillada de carne, te ponen chorizo, morcilla y tal, pero todo lo demás es igual, ¿vale? En cuanto a los postres, ensaladas también que tenemos allí, son las mismas, ¿vale? O sea que el rancho y Cartoon Café es lo mismo, no os preocupéis porque si es diferente en cuanto a temática, ¿vale? Pero en cuanto a oferta gastronómica es igual. El bono parques, no el abono, el bono parques. Me ya de repente me planto en escuela de conducción. ¿Y qué atracción más mala elegí para hacer el vídeo? Bueno, nueva lo dirás tú. Porque ya, por lo menos han pasado ya 10 años de que se ha hecho esta zona. Y más. Y más de 3-4 años. Por ejemplo, Academia de Pilotos Baby Looney Tunes, que es pues, básicamente pues, es eso, una especie de... Academia de Pilotos, vaya atracción para trabajar, chavales. Vaya atracción para trabajar. Aquí, por ejemplo, en Academia, y esto ya... Lo bueno de este vídeo es que yo ahora, como ya tengo más conocimiento de lo que estoy viendo, os doy consejos y os añado cosas al vídeo, ¿vale? Una de las cosas que pasa en Academia, por ejemplo, es cuando llueve. Si llueve mucho, hay que parar la atracción. ¿Por qué? Por seguridad en lo que respecta al recorrido. Que es el típico, por eso, barco que va de un lado a otro y poco más. Y luego, aquí a mi derecha, tenemos la escuela pública llamada Badu, que es pues, una atracción básicamente para que los peques pues, aprendan lo que es a... Escuela de conducción. Esta, por ejemplo, esta atracción no se abre mucho en verano. Creo que, de hecho, este año no la vamos a tocar sin ningún día. Por el simple hecho de que está muy de cara al aire libre, ¿vale? Es para niños muy pequeños y claro, en verano hace un calor mortal que para los más peques pues no es muy sano. Entonces, por esa razón, la escuela de conducción en verano no suele abrir mucho. Habrá días que se abra, ¿vale? Todo se ha dicho, puede que se abra ahora en primavera, ¿vale? Que hace buen tiempo. Pero en verano, cuando hay mucho calor, creo que esta se cierra por el tema de la temperatura de los niños. Ahí baja un compañero mío. Como podéis ver, chicos, aquí tenéis otro ejemplo en el que la apertura de Parque Warner el mismo día, al día siguiente, a los dos días después, ¿vale? Porque esto fue al día siguiente de la apertura. Como podéis ver, el público es mínimo, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque lo digo porque en el vídeo de este año veis que hay muy poca gente, ¿vale? No sé si habría ese día 1.000 y pico o 2.000 personas, más o menos.
pero es que eso no es nada. O sea, tú te sueltas en el parque 2.000 personas, que claro, en un sitio pequeño son muchas personas, los sueltas en Parque Warner y eso no es nada, porque se esparcen y desaparecen más que prácticamente. Pero como podéis ver, en los días de apertura, en los pequeños días posteriores a la apertura, hay poco público. Lo más curioso es que yo, por ejemplo, en ese momento yo no tenía ni idea de que iba a acabar trabajando en Parque Warner, porque esto fue en febrero. Y a mí en mayo me convocaron para la entrevista. O sea, quedaban casi tres meses para que me convocaran. Vamos, yo en febrero en ese momento ni se me pasó por la cabeza que iba a trabajar en Parque Warner. Esta pequeña placita, pues nunca estuvo, no siempre estuvo así, porque el teivo que tenemos atrás se colocaba aquí en este punto de juegos. Bueno, un poco de historia, ¿vale? Correcto. El Tío Vivo Carrusel antes se ponía justo en medio, donde están los juegos de habilidad. Aquí tenemos la taza de Scooby, que son pues las típicas tazas que dan vueltas, como puede ser Disneyland París, la atracción de la fiesta del té del sombrero loco. Esta atracción es muy buena, o sea, muy, muy chula para la familia, pero mucho cuidado con las tazas, porque como las giráis vosotros, si os pasáis con el giro, tenemos un problema. No porque se haga volando, sino que a lo mejor alguno echa la comida después. Dicho coloquialmente. Pues aquí tendríamos el correo de Pato Lucas, que también es una dirección bastante interesante. Correo aéreo. Correo aéreo. Bueno, el concepto de Cartoon Village es para los peques. Hay cosas más intensas que otras, pero al fin y al cabo, digamos que todas comparten esa ideología, que es quizá para ellos, básicamente. Bueno, gente, pues si queréis, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque al fin y al cabo, ya os he dicho que es un vídeo muy largo, es una hora acá prácticamente de vídeo, y es un vídeo que lleváis desde el principio, con lo cual mucho lo habréis visto ya muchas veces, ya lo conocéis, ¿vale? No me voy a poner a repasar todo el vídeo, ¿vale? Lo que quería que vierais era, pues eso, que vierais cómo yo me tomo este vídeo, que vierais las cosas que he cambiado en este año, ¿vale? Evidentemente, queda mucha cosa por ver, ¿vale? Yo en el vídeo digo incluso que os hago un pase correcaminos, que os pongo foto de los menús, que os enseño un poco la oferta de tiendas y tal. Es cierto que os enseño un poco las tiendas, ¿vale? Pero no es como yo pretendía, de hecho, hacer esta semana un vídeo sobre los precios de Parque Warner, lo que es más listado, ¿vale? Como las alturas, que ahí sí puedo haceros altura por altura, ¿vale? Los precios no, por el simple hecho de que es una cosa que podría incluso perjudicar al parque. ¿Por qué? Porque si ya el cliente sabe lo que cuesta el pase correcaminos, la entrada, el menú, el parking, etcétera, y todo eso de por sí ya es un coste bastante alto, si encima yo os digo ahora cuánto os cuesta una taza, cuánto os cuesta una sudadera, etcétera, puede decir, ostras, pues esto es carísimo, con lo cual no voy a comprarme nada de merchandising, voy a lo más justo, que son las entradas, la comida y el pase correcaminos, y ya está. Resultado, que al final las tiendas pierden ingresos, pierden ventas. Entonces, aunque la finalidad mía sea buena, que es dar a conocer productos de parque, dar a hacer publicidad gratuita de precios de Parque Warner, el lado negativo es eso, que puede tener un cierto golpe en lo que respecta a los ingresos. Entonces, por esa razón, y que aparte requería permiso del parque y no lo pude tener, ese vídeo fue descartado, ¿vale? Con lo cual, para cosas de Parque Warner en lo que respecta a tiendas y tal, os remito a este, os remito a el vídeo de tiendas y restaurante, ¿vale? Que está en el canal también. Os remito también al último blog, que también cabe bastante de las tiendas, ¿vale? Y cualquier cosa que quieras preguntarme, mucho más personalizada, pues en los comentarios, en el correo, me preguntáis, oye, Dani, ¿cuánto cuesta la sudadera? Y yo, pues, como no sé de memoria, pues te respondo a ti, suscriptor, ¿vale? Pero no voy a hacerte un listado, un decálogo de precios, porque es que ya es una cosa demasiado exagerada. Entonces, bueno, pues en este vídeo, chicos, lo dicho, había muchas cosas que estaban mal, el hecho de dar saltos de un sitio a otro, pues tampoco está bien, pero bueno, esa es la gracia de estos primeros vídeos, que al final cometes muchos fallos y luego vas poco a poco puliéndolos. Y bueno, pues que veréis mi reacción de cuando digo un comentario y sé que está mal dicho, o cuando veo que me equivoco en un dato porque ahora ya sé por qué me equivoco. En fin, estos son gajes del oficio, básicamente. Pero bueno, era para pasar un tiempo con vosotros, para que pongáis los comentarios o por correo lo que queráis respecto a este vídeo o cualquier vídeo que tengáis en mi canal. Y también deciros que el domingo tendréis otro vídeo más, en este caso, sobre anécdotas trabajando en Parque Warner.
Tampoco me quedé muy arriba, tampoco pensé que iba a contaros la anécdota más rebuscada del parque que me pasó un sábado trabajando, no. He reunido aquellas anécdotas más generales, ¿vale? Son cosas cotidianas que le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Pero como muchos me habéis preguntado en los comentarios, anécdotas, experiencias de tu día a día trabajando en Parque Warner, bueno, pues he hecho una recopilación de anécdotas, ¿vale? Que se pueden contar perfectamente, porque no nombra a ningún empleado, no nombra a ningún cliente, ¿vale? Son cosas que le ha pasado a la persona A con la persona B, ¿vale? Pero que sí considero que son graciosas, ¿vale? Que son cosas que pueden interesar y que además os dan una idea un poco más amplia de todo lo que se comentaba ya sobre el empleo de Parque Warner. Os da alguna idea, algún ejemplo de posibles situaciones que podéis encontrar cuando trabajéis en Parque Warner. Y además, también aprovecho una vez más para recordaros que tenéis ya la oferta de Parque Warner en InfoJobs, que hay un montón de gente apuntada y que me llegan comentarios que muchos de los que me seguís en YouTube habéis aplicado a Parque Warner y que incluso algunos ya os han llamado pues, para trabajar este fin de semana pasado, para trabajar este fin de semana, para incorporaros en Semana Santa, quién sabe, o sea que las cosas funcionan, las cosas se aplican y funcionan de vez en cuando. Entonces, bueno, pues lo dicho, este fin de semana tendréis este vídeo, que ya he visto un poco mi reacción a mis propios errores, básicamente. Os voy a poner cualquier otro vídeo porque tengo vídeos desastrosos, ¿vale? Pero pienso que el primero, pues, es con mucho más emotivo, ¿vale? Mi primer vídeo. Y luego tendréis, como os he dicho, ese vídeo de experiencias trabajando en Parque Warner. Tengo un listado pues, con más vídeos, ¿vale? Así que os cuento un poquito más sobre eso. Tengo pensado un vídeo sobre curiosidades de Parque Warner, como a la vez curiosidades de PAM también. Y luego incluso me he atrevido a hacer el pequeño, bueno, el gran combate, por así decirlo, entre Parque Warner y PAM. Cuando descubra PortAventura, pues también tenéis un vídeo de PortAventura contra Parque Warner, los archienemigos de parques de atracciones en España. Y luego vendrán ya más vídeos, pero que irán poco a poco surgiendo. No os voy a contar todo porque si no ya os desvelo todo el pastel y no tiene gracia. Así que chicos, lo dicho, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros, por supuesto, activar la campanita para más contenido de este estilo. Y lo que queréis comentarme, chicos, en los comentarios o en el correo que os pongo para cosas más individuales de Thinkoster, pues ahí os espero. Y como siempre digo, chicos, si vuestra vida no tiene color, ponedle Thinking. Hasta la siguiente, chicos. Chao.